La primera es para Ezequiel Pozo. ¿Cómo crees que será la penetración de la tecnología intacta teniendo en cuenta tu experiencia a campo? Nosotros vemos la tecnología que aporta beneficios claros y netos, básicamente lo que es centro norte del país y gran parte del litoral, creemos que va a tener una penetración muy rápida. De nuevo la quiero ligar a la charla que yo hice porque hay una íntima relación con el germoplasma donde está insertada la tecnología. Y en la zona núcleo quizá va a tener una penetración más lenta, pero creo que a medida que el productor vaya probando la tecnología y viendo que quizá no va a tener un beneficio todas las campañas, lo va por ahí a incorporar más como un seguro y finalmente creo que va a tener en promedio, si te tengo que dar una respuesta, va a ser una penetración rápida y a gran escala. Bueno, la siguiente pregunta para Rodrigo Iglesias. Teniendo en cuenta que se estima un enero seco, ¿cuál sería la mejor combinación fecha de siembra por grupo de madurez para sortear el mes de enero en la zona núcleo en ambientes de media productividad? Y tendríamos que ir más a lo que es fechas de noviembre, como lo que veíamos, y ahí empezar a diversificar con los diferentes grupos. Pero si vamos a usar esos grupos más cortos, el 3 largo, 4 corto, ya sea un 10 de noviembre, y de usar un 4 medio, podemos utilizar los primeros días de noviembre o el 4 largo ya fines de octubre, sería fines de octubre en el caso de una 49.3. Pero para esos planteos no nos arriesgaríamos con fechas tempranas, de lo que es del 10 a un 25 de octubre, no es lo ideal. Bueno, la siguiente para Ezequiel Pozo. Teniendo en cuenta toda la biotecnología disponible, ¿cuál será la estrategia de la empresa en cuanto a su programa de mejoramiento? Es una buena pregunta. Nosotros estamos tratando de guiarnos a través de un sistema de plataformas donde entendemos por plataforma las ramas de una biotecnología provenientes del mismo proveedor de biotecnología, es decir, tratar de tener una plataforma para las tecnologías que vienen de un mismo proveedor. Obviamente seguimos con nuestra plataforma propia, que sería la no transgénica y la transgénica RR1. Y después hay distintas metodologías. Básicamente, para los eventos transgénicos que por ahí nosotros no consideremos que valga la pena montar una plataforma, eventos que a lo mejor son muy nicho específicos y no van a tener una trascendencia muy grande, hay sistemas, distintas técnicas de mejoramiento, como puede ser uno de ellos, Backcross asistido, que lo que se hace es, en vez de montar una base de una plataforma de mejoramiento, se agarran los mejores 20 o 30 o 50 materiales y a través de esta técnica que se llama Backcross o Backcross asistido por marcadores moleculares, rápidamente se introgresa el evento dentro de esas variedades. Es decir, no tenemos, porque si tuviéramos que armar obviamente una plataforma para cada uno de los eventos transgénicos, no hay presupuesto que alcance. Bueno, gracias. La siguiente para Rodrigo Iglesias. En ambientes de alta productividad, si tengo problema de rama negra, ¿pierdo potencial si voy con DM4212, con Ligate? No, un poco lo que nosotros cuando comparamos 4212 con 3810, vemos similar comportamiento promedio hasta los 5.000 kilos. Y cuando nos vamos, como es, que estuvimos esta campaña, y no sé si vamos a volver a tener, cuando nos vamos arriba de 5.500 kilos, ahí sí vemos que 3810 se le despega un poco a 4212. Pero cuando metemos toda la base de datos
de 3.500 a 5.000 kilos, o a 4.500 inclusive, el comportamiento es similar de las dos variedades. Bueno, la siguiente para Ezequiel Pozo. ¿Cómo se incorpora un nuevo evento en un programa de mejoramiento? Los eventos se incorporan a los programas de mejoramiento a través de mejoramiento tradicional. No hay ninguna técnica específica de transgénesis para incorporar un evento al germoplasma, digamos. La transformación genética de un evento transgénico se hace una sola vez, lo hace la empresa obtentora de ese evento transgénico, y luego lo que generalmente se hace es te dan una línea que se denomina donora, que es una variedad de soja, con el evento transgénico en cuestión, y nosotros a través de técnicas de mejoramiento tradicional, como cruzamientos, vamos incorporando el evento a nuestro germoplasma. Bueno, otra pregunta para Rodrigo Iglesias. ¿Qué opinas de Dormario 5.9, Dormario 6.2? ¿Sería recomendable arrimar hileras y qué densidad apuntar? Estaría bueno saber para qué zona. Seguramente para la zona centro o litoral. Nosotros venimos midiendo estas variedades con respecto al acercamiento entre hileras. Tuvimos respuesta, más respuesta con 5.9 que con 6.2. Y solamente en la campaña que fue en Entre Ríos, que en marzo se habían cortado las precipitaciones, ahí no hubo respuesta, no jugó ni a favor ni en contra. Terminó, rindió igual lo que era 35 y 52, con todo el beneficio de comparar 35, que te permite por ahí hasta ahorrarte una aplicación de herbicidas. Lo que es 5.9 y 6.2, las dos van para lo que es la zona litoral. 6.2 con la tecnología STS también como herramienta para lo que es el control de rama negra, que tanto todo lo que es Entre Ríos o Uruguay es un gran problema. Y 5.9, la verdad que es una variedad de todo lo que es centro, le vemos el potencial de un grupo 4 con la estabilidad del grupo 5. Sí, la siguiente y la última para Rodrigo Iglesias. Don Mario 53-51, ¿dónde la posicionarías en esta zona, digamos? Sí, no para la zona núcleo, pero sí para lo que es costa de Buenos Aires, todo lo que es, si vamos de la ruta 9 hacia el este, tiene gran cantidad de ambientes, sería la mayoría de los ambientes de esos suelos pesados. También todo lo que es para lo que es Entre Ríos, todo lo que es Uruguay, es una variedad de gran porte que le vimos buen comportamiento en esos suelos pesados, y todo lo que es la zona centro del país, ya sea centro Santa Fe, centro de Córdoba, y todo lo que es Río Cuarto, el oeste arenoso, entraría en los ambientes, acompañando 49.3 en los ambientes de baja o media, es decir, si queremos poner un rinde estimativo, por debajo de 3.000 kilos iríamos con el 53-51 en esa zona y por encima de 3.000 kilos iríamos con la 49-3. Bueno, agradecemos por la respuesta de los disertantes y hacemos un break hasta las 11:30.